Como ya sabéis, la gente de Fortnite hizo un par de cambios en el día de ayer. De hecho, ahora mismo, como sabéis, los aviones son mucho más débiles, también disparan un poco peor y más dispersas las balas y demás. Esto imagino que solamente será para cuando disparamos nosotros, porque cuando nos disparan a nosotros, por lo menos a mí, me dan todas las balas. Que es como, oye, ¿que acaban de bajarlo? ¿Cómo puede ser que a mí me dan todas las malditas balas? Pero bueno, también han hecho otro cambio muy, muy pequeño, pero que creo que realmente sí que vale la pena destacar. De hecho, lo vais a ver aquí durante el gameplay. Y no es nada más y nada menos que cuando disparáis ahora mismo a los drops, los han hecho de forma proporcional que la salud tenga algo que ver en cuanto al modo de juego que estamos jugando. Me explico, si estamos jugando en solitario, el drop tendrá 250 de vida. Es decir, con una SCAR en 10 balas te lo bajas abajo. Es decir, que ya no tienes que esperarte un minuto hasta que caiga el drop, sino que disparas y sin ningún problema te va a caer rápidamente. Esto lo vais a ver aquí durante el gameplay, de hecho me sirve en bastantes ocasiones. Y es simplemente por eso, porque antes, yo que sé, te ponías a disparar y es que no te salía cuenta. Tenías que esperarte con la calma, venían 5 equipos, te mataban, te quitaban todo el loot y ya está, ¿no? Que es lo que solía pasar. Sin embargo, ahora esto ha cambiado, como os digo, y también es que en modos de dúo y en modo, digamos que de squad, esto hace que tenga más salud. Entonces, un poco más, digamos que proporcional a la cantidad de jugadores que estamos en el equipo. Así que bueno, simplemente es para destacar esto. Os dejo con la partida, mañana habrá directillo, así que suscribiros y activar la campanita. Y no me lío más, ¡dentro vídeo! Vale, la idea de aquí es siempre caer en las partes de arriba y luego caer encima de alguien. Porque la gente va a los cofres, pero luego... Mira, mira. Ah, antes me ha tocado aquí un sorbete, chicos, y he caído del tirón. Bueno, he caído y me he muerto, de hecho. He caído ahí y me he muerto, así que hay que caer justo aquí. Porque ahí, aquí está de enfrente, no... No llegas tan fácil. ¡Madre mía! ¡Si me he dejado aquí perfecto! Vale, perfecto. Ya están pegándose de tiros. Esto es... Esa es una lotería. Y a ti... Te ha tocado. Aquí había otro. ¡Madre mía! La que te acabas de llevar, hermano. ¡La que te acabas de llevar! ¡La que te acabas de llevar! Vale, aquí un montonazo de munición. Está todo esto lleno de cajitas. Así que si necesitáis munición o lo que sea, aquí siempre hay un montón. Todos estos pasillos. Vale, igual cuando estoy viendo este vídeo habrán vuelto a cambiar el este, porque lo cambian cada 4 días. Vale. ¿Pero qué haces? Vale, esto sí que me interesa. Esto sí que me interesa. Me interesa esto por esto, esto aquí y esto aquí. Perfecto, y me quedo con esto, ¿vale? Genial, bien. Nos vamos, esto me lo llevo también, materiales. Son 20 de material que nos vienen bien, ¿eh? Porque aquí es, bueno, las vallas, bueno, las paredes amarillas dan muchísimo material, ¿eh? Ojo, granadas. Vale, aquí no se puede salir. Sí, tengo siempre la sensación de que alguien me está viendo. Siempre, siempre tengo la sensación de que alguien me está viendo. Vámonos. Vale. Vale, le veo, le veo, le veo, le veo, le veo, le veo. Vale, esto supuestamente me tira encima, pero que llega poquísimo. ¿Esto qué? A ver. Vale, ahora sí. Es que llega... ¿Está viendo? Tío, si le disparo a la cabeza. ¡Madre mía! ¡Qué combo te acabas de llevar! O sea, te has comido una y te has... No, 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 no. Bueno, da igual, da igual, da igual, da igual, da igual. Es que te pillan y te pillan. O sea, te... Lo malo de este suelo es que no se escuchan los pasos, ¿vale? Eso es lo que tiene que tener en cuenta. ¿Tengo un tío arriba? Vale, escucha porque ha saltado. Vale, ¿dónde está? Está construyendo, ¿eh? Ahí. ¡Vámonos! La que te acabo de mear en la cara y me he echado, vamos, las últimas gotitas también. Aquí a nuestro hueco. 5 kills y todavía quedará alguien, tío. Con 5 de vida, macho. Y el tío con una SCAR me tenía contra las cuerdas. Le he puesto ahí dos pirámides que yo no soy muy de colocar ahí. Qué susto me ha dado este ruido, tío. El de las estas. El de la rampa. Y le he colocado ahí dos pirámides y vamos. Sí, me ha destrozado, macho. Vale, pues vamos bien, voy a coger estas vendas por el que dirán, también necesitamos materiales. Es cierto que siempre acabo perdiendo por no tener materiales, o sea, esto es totalmente cierto. Pero claro, si ahora yo, por ejemplo, me pongo a coger materiales durante, yo sé, 3 minutos, pues decís, vaya mojón, ¿no? A ver, voy a coger unos pocos, eso sí.
Pero simplemente para... para ir... Uy, esta piedra. Muy fornite, ¿eh? Además, esto no es culpa de esta estructura. Es decir, esto está así siempre mal porque... porque el cemento, el bloque de cemento siempre es el mismo. La verdad es que es una idea muy guay esto del bloque de cemento, ¿eh? Pero muy, muy, muy guay. ¿Vale? Tendría que, yo creo que podría aprovechar a poner cosas más guays. Me gustó la del invernadero, me gustó, en plan, pero esto en general, bueno, esto también mola, la verdad. Es un bloque sin más. Hay muchísimo loot, eso sí que es cierto, en los que suelen hacer para que la gente caiga. Vale, tenemos un, por favor, un sorbete. Ojo, ni tan mal, ojo que ni tan mal. Vale, esto así, me agacho. No sé si me podría entrar ahora mismo en la cabeza o no a través de la boina. Pero bueno, nos vamos. Si voy a coger un poquito de madera, que aquí hay un montón. Pues 5 kills, nada más empezar. 5 kills, nos ha costado un poco, pero... es que hemos perdido la altura. Yo creo que la clave hubiese sido quedarnos arriba. Y una vez que tienes la altura, si te toca un fusil de asalto con la altura arriba, es que te lo haces todo, Te lo haces todo. Esta, para el que esté preguntando esta skin, me la he puesto porque me apetecía proponerme skins así... bueno, típica skin verde que hace mucho tiempo que no sale en la tienda o que no ves a nadie con esta skin y dices, oye, me la voy a poner, ¿sabes? Mira, aquí había otra escala incluso. Hubiese molado que fuese una escopeta. Porque es que no tengo ni balas de escopeta, por no tener. Vale, necesitamos una kill rápida, chicos. Y bueno, y manzanitas también, Necesitamos una kill rápida. Está todo looteado, me imagino. Pero por aquí tiene que haber manzanas. Bueno, de hecho aquí hay manzanas. Vale, yo creo que ahora todavía alguien más en la fortaleza, así que vamos a irnos con cuidado. Aquí también me pueden disparar. Vale, me llevo eso también, 90, bueno, está bien. Con 90, 300 de material, más 20, vamos muy bien. Vamos muy bien, la verdad. Vamos, que no nos podemos quejar para nada. ¿No me deja utilizar el turbo? Hola, tío, ostras, macho. Vale, voy a llevar esto. Vale, tenemos cofre, por favor, un sorbete aquí me daría la vida. Un sorbete y un bidón de plasma, Vale, perfecto, vamos a ver si aquí abajo también tenemos algo. Vale, vale, vale. Perfecto. En realidad es que con el combo que tenemos ahora mismo con la Deagle, sinceramente lo tenemos bastante ganado. Lo único que me haría falta sería un poquito de balas, pero poco más. Vale, está viendo la tormenta, chicos. Voy a echar un último vistazo por capaz de que justo aquí esté el bidón de plasma que todos necesitamos y la escopeta o algo así. Y me sabría mal irme. También os digo que puede ser que abramos y aquí haya unas vendas y nos quedamos con una cara, con la que tenemos. Una cara de pelones. Venga, déjame entrar, por favor. Madre mía, sorbete. El sorbete que me hacía falta. El sorbetillo, es que no voy a mirar ni más de la casa. Vámonos de aquí. El sorbete que justamente me hacía falta, chicos. Vale, pues lo que os digo, hemos perdido aquí, bueno, 2-3 minutos. Tenemos materiales, tenemos la vida a tope. Hay que decir que hemos mejorado sustancialmente. Pero claro, bueno, tampoco se han muerto 3 jugadores. Es que hay mucha gente muriendo. O sea, la mitad de partida. Algo han hecho. ¿Eso qué es? ¿Es una escopeta? No me dejo bajarme. Ahora, tío, esto va un poco lagueado esto, Y mira que tengo un pin muy bueno. Pero sí, la verdad es que es un sniper, creo. Vaya, por Dios. Bueno, puedo coger por la TNT por tener algo, vaya, por llevar el sniper. Vale, pues ya estaríamos. Me gusta mucho más este que el sniper. De hecho, hoy la gente de Fortnite ha puesto un tweet acerca del sniper silenciado y es... el tweet decía literalmente: renuncia al power, o sea, al daño, a la potencia, por así decirlo, para ganar en sigilo. Ahora, ¿vosotros queréis ganar en sigilo? Porque yo personalmente cuando juego me da absolutamente igual el sigilo, ¿sabéis? Es decir, a ver, depende en qué situaciones. Pero ahora mismo, si estoy en squad, solo versus squad y demás, pues sí. Pero ahora, yo a lo que juego, que es en solitario, como que no... no me hace falta, ¿sabéis lo que os digo? Entonces yo prefiero llevar un sniper como este, que es el pesado, a llevar el silenciado. Es como la SCAR silenciada o el rifle de asalto pesado. Voy a disparar aquí, porque aquí puede haber cualquier cosa. Vale, disparar aquí, que esto es que solo ha cambiado ahora y va súper bien, ¿ves? Ya tengo aquí el paquete y listo para mí. Bueno, se ha quedado justo aquí pinchado. Perfecto. Ojo. Vale, bueno, como tenemos aquí, nos lo llevamos. Y nada, vale, vale, vale. Este tío es bueno. Acabo de hacer daño. Déjame. ¿Estamos? ¿Trampa? No tengo trampa. ¡No tengo trampa, tío! ¿Cómo no voy a tener trampas? ¡Cago en la leche, tío! Para abajo. Ese
tío es el típico ratón que le gusta construir. Pues mira, has perdido la altura. Vale, tengo tres balas de escopeta, No para de construir. No se ha hecho daño y no para de construir. Capaz de quitarme la poción mía de abajo, Espérate que al bajar. ¡Uf! Vale, va con la escopeta nueva, Deje de hacer el ratón. Aquí me la estoy jugando. Siempre que me asomo así, acabo pillando yo antes que el enemigo. ¿Me habrá quitado la poción de abajo? Es que no le he pegado ni una bala todavía, tío. Tanto construir y ahora ahí cagao como una lechuga. Pues viene el punto, chicos. A ver, me deja el avión lejos. No sé dónde está este tío. No sé dónde está, tío. Qué rabia me da. Tanta construcción y al final... cagao. Ah, tiene un misil. Ostras, pues con el lanzamisiles esto hubiese cambiado, Y el gancho, ojo, y el gancho. Vale, voy a quedarme con este combo. Más esto. Esto aquí. Sé que suena raro, chicos, pero es lo que hay. Para poder llegar rápido. Subiendo de plasma. Lo he dejado aquí tapado. Este tío ha caído aquí. Se ha looteado toda la zona entera. ¿Y qué? ¿Vas a morir aquí o qué? Igual si es suyo, sabe que estoy al avión de plasma y por eso quiere aguantar. Te estoy viendo, ¿me está apuntando a mí o no? ¿Pero aquí me apunta? Se ha quedado quieto, no juega. Así juega. Vale, acá de perder 50 de vida. Vale, pues nada, que te den. Ojo, espérate. Nada, que te den morcillas con pelotillas. De verdad, o sea, no entiendo nada. Si volverá en el avión, coger el avión de plasma. No se ve por aquí. No entiendo, me da mucha rabia esta gente. He perdido 5 minutos con este ratón y no va a venir. Voy a esperar al punto y ojalá que muera justamente al bordecito y que le pegue yo la bala y le pueda lootear. Porque como tengo la hoguera, no viene, tío. Eso es lo que viene siendo un ratón. No te puedes curar, si vas en el avión no te puedes curar con el avión de plasma, Antes no me ha dejado curarme con el avión de plasma. Igual era un fallo, pero lo digo porque igual pretende venir con el avión y curarse mientras viene con el avión y hacer aquí la del... lío, pero de momento no ha muerto, O sea que hay que estar atentos, no ha muerto. Vale, él no puede estar bien. Lo malo de aquí es que él me ve a mí y yo a él no le veo tan bien, ¿sabéis? Que a corta distancia, esto lo hacen para que no puedas campear la tormenta desde muy corta distancia porque aquí no veo nada. O sea, lo veo pero no lo veo bien, ¿sabéis? Sin embargo, a larga distancia se ve súper bien. Ojo, viene avión. Me dispara, es una rata. Y encima, se flipa. Venga, a tu casa. Dios mío, de verdad, Dios mío, qué ratón. Lo que me ha costado matarle, tanta construcción. Ahí estaba, rateando. Vale, pues muy bien. La escopeta esta, igual si lo vamos a cambiar por el gancho. Vale, es cierto que el gancho me puede ayudar, sobre todo para subir hasta ahí arriba. Pero también tenemos el avión este que está de reventado en realidad, ¿no? Sí. Vale, tenemos gritas ahí, chicos. Podemos ir a motela por gritas. Lo raro es que nadie me haya pillado aquí. ¡Ojo! ¿Está una bala? Digo, igual está una bala y me dan la kill y me llevo aquí la kill. Vamos. Pues se la juego bastante, pasando en tirolina. Yo, vamos, paso de en tirolina a mitad de partida y me vuelvo en la cabeza. Y ese tío pasa cuando quedamos poquito. Oye, ¿me está pegando unos tirones? Últimamente me tardo más en editar los vídeos porque hay... como en el ordenador este, no sé qué le pasa, que hay bajada de FPS. Y es de locos. Y me toca hacer magias con la edición para que vaya todo bien. En plan de alargar el audio un segundo y... así que espero que no se me lague. Porque si me laguea ya directamente... igual es cosa de la consola, Porque si me laguea... es la primera vez que se me laguea en la consola y el pin va bien. Hasta ahora no estoy viendo. ¿Con quién te pegas aquí? ¿Qué es?
A lootear. A lootear. Dos de sorbete. Madre mía, pero y... Pero y, si he pegado tres misilazos aquí, nadie le ha hecho daño, tío. Vale, pues tenemos trampas. Nos vamos de aquí. Y listo. Pues muy bien, la verdad. Bueno, espérate, que me he cogido, me llevo 17 mini escudos. Madre mía, parece que vaya aquí. Madre mía. De mochilero. Vale, pues 7 kills. Si matamos a 3 más, por lo menos llegamos a dar 10 kills. Después de que hemos caído en una punta del mapa, hemos estado media hora cogiendo materiales, media hora pegándonos con el tío este, que por lo menos luego nos han dado la kill, ¿eh? Aquí sí que ha estado generoso, que nos han dado la kill. A eso queda fuera. Vamos a ver si pillamos a alguien. No veo a nadie, no veo a nadie. Odio cómo se cierra en la ciudad, chicos. Lo bueno es que ahora como se cierra con el, se mueve el punto cuando se cierra al final, pues la gente que está escondida tiene que salir de las casas. Pero bueno, se ha quedado la casa afuera, así que... ¡Ojo! Estoy por aquí, ¿no? Vale, a ver. Me gustaría coger la montaña porque para mí creo que va a ser lo mejor. Vamos a disparar otra vez a esto. Y una bala, y una bala, y una bala. ¿O no funciona? Una bala, tío. Es lo que os digo, que esto lo han cambiado y os lo digo en serio, que os puede cambiar la partida, ¿eh? Porque antes esperabas y ahora, mira, la han bajado 150. Ojo, ¿cómo es que la ha ganado? ¿Cómo es que la partida ha quedado mal? Entonces ya no tienes que esperar. Antes creo que eran como 500 o... Ojo, ¿qué suena aquí? A ver si la habían, vale, vale. Antes, o sea, ¿os acordáis que disparabas y tardabas un montón? Y ahora en squad, o sea, en cada modo tardas, digamos que... proporcional, es decir, si estás en modo squad tardas 3 veces más o 4 veces más casi que... O son 450 creo de vida. Bueno, en solitario 250, en dúos 350 o algo así, y en squad 450. Básicamente lo hacen para que... Eso, yo siempre me quedo esperando el drop y cuando ahora coges le pegas medio cargador o ni siquiera y te baja el loot y te vas corriendo y ya está. Es que nada, porque quedarte debajo de una marca durante un minuto, que es lo que tarda en bajar, pues... Es una aliada. No sé a dónde ir, chicos. Porque acaban de matar a un tío con una trampa. Esta gente, de verdad. Pueden estar en cualquier lado. Pero os digo, cada vez se tarda menos. O sea, como que muere más gente al principio, pero la mitad de partida es súper aburrida. Y ahora al final, no sé qué está pasando, que es un punto enorme. Es un punto enorme y... Y ni siquiera, o sea, quedan solamente 3 jugadores. Bueno, quedan yo y 2 más. 2 más y yo, mejor dicho. Y pueden estar por cualquiera. Es decir, ahora mismo si quieren venir ya que me maten. O sea, ahora mismo si quieren venir, que vengan. Y si matamos a los dos, puedo hacer 9 kills. Ojo. ¡Ojo, ojo! ¡Qué miedo me da esto! ¡Qué miedo me da! Digo, capaz de... Como los típicos vídeos de Fade de que me manda a tomar por saco. Digo, ya está, aquí se me va la partida, ya lo que me faltaba. Partida lenta y encima con suicidio. Vale, justo tenemos que venir aquí. Lanzamos el avión. Y listo. A ver, tiene que estar aquí, ¿no? No creo que venga nadie más. A ver, puede haber también gente ahí enfrente. Yo voy a tener un misil por la ventana. Es decir, si está alguien en esa casa, tiene que salir ahora. Tampoco tenemos muchos misiles, ¿eh? No tenemos muchos. Vale, pues... Tiene que estar por aquí, tío. Vale, bueno, este en realidad está roto. O sea, no creo... No escucho ni pasos. No. Vale, pues estarán ahí. Igual están en la parte del garaje para salir. No. Pues igual tiene que haber, yo creo que está uno fuera y otro aquí tiene. Uy. Otro tiene que estar por allí. Está cerrando el punto. Alguien tiene que venir por aquí. Ah, tío, es que no entiendo nada. Parece que estemos en... Hace un año, cuando la gente rateaba. Oye, tío, es que no te sale a cuenta ratear, porque si rateas luego te tienes que mover hacia el final. De hecho, bueno, he dicho, qué bien que no se cierra. Uy, que no se cierra una casa. Pues toma, todo el mundo en las casas escondido, me imagino. Uy, estoy liando por aquí. Bueno, que igual está viendo. Está viendo alguien por aquí, me la lía, ¿eh? No. Ah, tío, que no entiendo la gente. Ni un disparito, tonto. Me llevo.
Hay un cofre ahí, o sea que no hay nadie. Por eso que afuera pues tienen que estar aquí debajo. Tienen que estar aquí debajo. Tienen que estar aquí debajo. Vale, hay que moverse. Voy a guardarme los misiles, que me quedan pocos. Vamos a ponernos en la posición de esa casa. Y como tienen que venir de esta zona, no sé si están. Igual son team, ¿eh? Igual se han hecho team y están ahí bailando. Es que ya, yo ya me lo espero todo. Ahí tienen que venir. Tienen que venir. No sé, vamos a romper todo. Igual si le cuelo el misil por aquí. Si es que, no, si es que yo he disparado ahí. Si es que he construido. Vale, pues... ¿Pues qué? No te vas para la tormenta, por favor, no os moráis por la tormenta. Está bugueado. Y se mueve justo, vale, agarra y se muere. Se mueve. ¡Y se muere! ¿Este qué hace? No entiendo nada, no entiendo, me está ahí cabreando. Asómate. Vaya. Ojo a la tormenta. Me da en la cabeza, no me lo creo. No me lo estoy creyendo, no me lo estoy creyendo. Que mate este ratón. Si ni construye, ratón. No construyes, y me ha vuelto a dar el escopetazo. Será el mejor de todos. Se acabó ya, se acabó. O sea, salen dos tíos del mismo sitio, lagueado uno. Vaya final de partida, vaya gente más paciente. Me han tocado aquí los más pacientes, de verdad. Lo bueno es que lo que quería enseñar era esto, que si disparáis a los drops cae mucho más rápido ahora, y además se nota una barbaridad. Así que bueno chicos, victoria muy sencilla. Bueno, sencilla, que no, tampoco he ido sobrado de vida. Espero que hayáis gozado, dejar un buen like y nos vemos en el siguiente vídeo de Fortnite. Un saludo a todos y adiós.